Yo soy Hans Oehlers, soy alemán de origen, actualmente vivo en Acapulco. Bueno, esta historia que les voy a comentar es una historia bastante larga, bastante fantástico, digamos, porque mucha gente seguramente no saben quién soy, qué ha pasado en mi vida, etcétera, pero los que saben obviamente no se van a sorprender, ¿no? Bueno, vamos a empezar. Yo tengo aquí unas cosas para enseñarles. Empezamos con esa imagen. Ahí dice Project Lights Out. ¿Qué es Project Lights Out? Bueno, con ese proyecto, fue una iniciativa mía. Un tiempo me ha acompañado un buen amigo que se llama Will Wyckoff. En paz descanse, se murió este año. Y bueno, ¿qué es Project Lights Out? Bueno, fue pensado cuando viví en aquel tiempo en Cancún. Es que yo también he vivido en muchos lugares durante mis casi 30 años que vivo en México. De hecho, ya soy naturalizado mexicano. Entonces, bueno, en aquel tiempo, cuando viví en Cancún, eso fue por creo que 2004 o 2007, más o menos. No tengo las fechas bien. Estoy mal con las fechas, la verdad. Pero bueno, ahí viví en Cancún. Ok. Entonces, ahí sí tuve un... bueno, todo es parte de esa historia que les voy a comentar. Ahí tuve como un sueño, pero bastante real. Es que antes yo era una persona X, una persona consumista, una persona que le gusta salir, ver todas las películas, comprar como loco, usar tarjetas de crédito y todo eso, ¿no? Ya sabemos, gente ya grande, pues sí, menos es fácil que se cambien de un momento al otro, ¿no? Es así como el carácter está dentro y tú siempre vas a querer lo que siempre has querido, ¿no? Digamos, si hacemos un ejemplo, si yo te digo, bueno, a ti te gusta el pastel de chocolate, yo te digo, no lo comes porque está mal, está no sé, bla, 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 etcétera. Vas a decir, no, a mí me gusta, déjame comer lo que me gusta, ¿no? Y aunque dice, ok, no lo voy a comer, pero cuando me voy, en el mismo momento, esa persona va a decir, bueno, ya no me está vigilando, entonces ahorita voy a comer chocolate, ¿no? Entonces es muy difícil que alguien realmente deje los vicios, deja o se cambia, en pocas palabras, ¿no? Y eso sí me ha pasado. Me ha pasado el gran cambio, eso fue por el 2007, de hecho, todavía vivía en Cancún, cuando tuve un encuentro en un sueño con, no sé con quién, bueno, ahorita ya tengo idea quién fue, ¿no? Pero ese sueño fue tan fuerte que sí, cuando yo me desperté era una persona nueva. ¿Cómo persona nueva? Ya dejé esas cosas como de... Quería ir al cine cada rato, gastar por aquí, por allá. Ya me he convertido en una persona distinta. Hasta dejé Cancún. Sí, Cancún. Entonces, imagínense, yo he luchado tantos años para llegar a Cancún, para empezar una nueva vida, porque yo aparte de, bueno, actualmente estoy enseñando alemán en línea. Yo tengo un instituto también de idiomas, bueno, de alemán para empezar. Y bueno, se llama Oelker Instituto y es con otro socio mío que es alemán también. Todavía estamos iniciando todo eso, ¿no? Pero ya tengo instituto. Otro sueño que quería
realizar siempre tener mi propia empresa, aunque con un socio, pero tengo empresa, ¿no? Ok, entonces, pues sí, para llegar a Cancún eso no es tan fácil, ¿no? Sobre todo en aquel tiempo ya tenía muchísimas cosas, muebles, cocina completa, todo, ¿no? Así como con tantos años. Es que yo vivo en México desde 1993 y he trabajado también como actor, como, pues sí, extra, modelo y cosas así, porque fue una muy buena oportunidad para mí ganar dinero, trabajar como loco para poder comprarme cosas como loco, ¿no? Entonces, bueno, yo he tenido esa mentalidad en el pasado, ¿no? Empezando una nueva vida, perdón, fuera de mi ex país, Alemania, y viviendo en México, y de repente entre mis clases, porque las clases he dado desde casi llegué a México, empezando con los primeros vecinos y amistades que tengo, es que dicen luego, oye, enséñame alemán, ¿no? Y nunca he pensado ser profesor, porque ya sabemos, cuando sales de la escuela ya no quieres saber nada de eso, ¿no? Y concentrarte a la vida más bien, ¿no? Pero yo sí, empecé ya dando clases, y cuando vi que estaba bien pagado y todo eso, empecé a trabajar más y más y más para institutos, por mi propia cuenta, etc. Y luego con la actuación, entonces bueno, con el tiempo he empezado súper bien, es un gran milagro, gracias a México, la verdad, por darme tantas oportunidades. Y pues sí, tuve una vida excelente, ¿no? Podría ir a todos los lugares, fiestas sin fin, etcétera, y obtener también créditos y todo eso porque ya ganaba suficiente, ¿no? Entonces, yo me he convertido ya en una persona muy ambiciosa, muy, en cierta forma, hasta egoísta, porque dije, eso es para mí, ¿no? ¿Dónde lo voy a gastar yo, no? Entonces, es algo, bueno, para muchos me van a decir, está chido, está perfecto, qué bueno que has logrado tantas cosas, que apareces en películas, en telenovelas, en comerciales y todo eso, porque sí, ¿no? Entonces, por ahí luego se formó ese carácter, ¿no? Que tuve para está tan fuerte para hacer el gran brinco de la Ciudad de México a Cancún, ¿no? Y obviamente jamás pensaba yo en aquel tiempo dejar ese paraíso que tanto me costó. Simplemente la mudanza de la Ciudad de México a Cancún es una la nota, la verdad, ¿no? Pues ya, Cancún, tuve ese sueño y, ¿qué creen? El otro día dije, ya tengo que salir de Cancún, tengo que regresar al DF. Y dije, ¿qué? Ahorita cuando me pongo a pensar, qué gran cambio, ¿por qué? Dejando un paraíso para regresar otra vez al estrés, al smog, a trabajar y lo que sea. No, eso fue exactamente por ese proyecto que se llama Project Lights Out. Y ese proyecto era con la idea de ayudar al planeta. Sabemos lo del cambio climático, la basura, reciclaje, ideas para mejorar las cosas, etcétera. Entonces ahí sí tenía eso de adentro implantado en la cabeza o el cerebro de hacer algo útil para el mundo, ayudar al mundo, apoyar en muchas cosas, hacer acciones, eventos, etcétera, ¿no? Entonces eso fue el primer cambio, ¿no? Porque en ese sueño, si fue así como, oye, ¿quieres seguir así, dando clases todo el tiempo en Cancún? Ya ves que tampoco sales mucho y estás gastando como loco para cosas que luego ya no son de moda y bla, 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 bla. Entonces me convenció, digamos, imagínense, si tú vas con la idea de ser de consumidor a una fiesta y alguien te dice, lo vas a rechazar. Vas a decir, ya cállate, ya no me hablas de eso, yo me siento feliz como vivo, ¿no? Pero no, en ese momento, cuando me desperté, fue tan fuerte esa conversación
que tuve ahí que dije, no, estoy mal realmente yo con esa vida que llevo. Porque cuando yo me fui a México, saliendo de Alemania, era exactamente por eso. Porque yo no quería estar en ese mundo. Bueno, para que me entiendan, como soy alemán, porque mucha gente va a decir, ¿por qué dejaste Alemania y te fuiste a México? Si Alemania tiene de todo, primer mundo, etcétera, pero a veces uno no se siente bien ahí. Y a mí ya me pasó eso, ya sería otra historia poner todos los puntos. Entonces yo dije, no, México está mucho mejor que Alemania, porque ya conozco México desde el 85, al rato hablamos de eso. Entonces yo dije, no, no quiero saber de lujo, de nada, ¿no? Y de repente México, ya empezando esa vida de lujo, dije, pues ya, así está chido, ¿no? Así me gusta la vida. Ok, entonces tuve esa conversación fuerte conmigo mismo, ya lo puedo decir. Y ya me fui a la Ciudad de México para seguir luchando. Y obviamente aquí en el DF ya empezó otra vez, a ver, pues necesito comer, porque yo tuve en aquel tiempo una pareja y ya luego nos separamos y ya viviendo realmente solo, pues sí, ¿cómo voy a pagar todos esos gastos, no? Porque necesito internet, necesito pagar la renta y todo eso, ¿no? Entonces, bueno. He luchado con ese proyecto hasta el punto que vi que no me hacen caso los gobiernos. Bueno, el gobierno de México sí me invitaban. Yo tuve una plática por parte del gobierno. Obviamente los presidentes no, bueno, el presidente con su esposa no llegaba a la cita. Ya me mandaron otras personas y me han dicho, ah, está muy bien tu plan de trabajo, porque yo tengo un libro hecho de con todos esos cambios que me gustaría que hacemos para mejorar el país México. Y de ahí luego otros países pueden copiar las cosas y poner en orden, ¿no? Yo tengo, la verdad, así, esas ideas buenas, ¿no? Pero ya me dijeron, no, a nosotros nos encanta lo que nos estás enseñando, pero ¿qué crees? No vas a avanzar porque aquí el gobierno tiene otras ideas. Bueno, eso fue en el momento del Calderón, cuando Calderón era presidente, ¿no? Entonces, su esposa me invitó en un evento por Semarnat, porque Semarnat, gracias a Semarnat por darme la oportunidad de trabajar un poquito con ustedes, con los eventos ambientales, los apagones de luces, porque el Project Lights Out significa Proyecto Luces Apagados. Entonces, bueno. Ya hicimos por 2 años un buen trabajo, me invitaban al Día Internacional del Medio Ambiente, ¿cómo se llama? Y todo, todo pagado y bien recibido, etc. Y por eso ya fui a eventos del mismo gobierno donde me invitaban, o sea, parte de un cambio, ¿no? Y ahí hablé con la esposa del Felipe Calderón y ella me dijo, cuando le di mi tarjeta, dice, ok, te vamos a llamar pronto. Y realmente muy poco tiempo después de esa conferencia me llamaron, me invitaban a esa conferencia, bueno, esa entrevista, ¿no? Y pues sí, fue saliendo de allá. Igual Ebrard tenía en México, era el alcalde, ¿no? Como ahorita la Sheinbaum, antes era el Ebrard. Igual lo conocí en un comercial que he hecho para él, para el gobierno, y hablé con él y también me dijo, oh, fantástico, pasa a mi oficina y platicamos, ¿no? Sería un honor hablar con alguien del otro país, ¿no? Porque yo también tengo muchas ideas que aquí no se han realizado, que nada más existen así en Europa o Alemania, ¿no? Entonces, igual él no me recibió personalmente, igual fue otra persona, dejé todo mi plan de trabajo, el segundo libro, me costó también una lana de imprimir todo a colores, etcétera, con un disco, con más información y cosas así, igual nada, ¿no? Claro, había instituciones que sí me contactaban personalmente, porque igual me dijeron, mira, el gobierno así no nos ayuda, pero a ver, cuéntanos tú,
Me invitaron, por ejemplo, en la compañía de agua en la Ciudad de México. Así, estoy hablando de muchos años, ¿no? Y pues sí, igual me han dicho, ¿no? El mismo gobierno, cuando viene Ebrard a checar, a saludar, nada más entra, saludos, todo bien, ok, y ya se va. Así como no se toma tiempo para escuchar ideas, ¿no? Y a mí sí me preguntaban, pero igual me han dicho que va a ser muy, muy difícil. Es que en aquel tiempo hubo la emergencia casi que ya no podría haber agua en la Ciudad de México. Imagínense, tantos millones sin agua. Y yo les platicaba de mis ideas, de los torres de agua y miles de cosas, ¿no? Me recibieron muy bien allá, me abrazaron, me regalaban cosas también, etcétera, pero realmente no se podía hacer nada. Entonces, ya dejé un poco ese proyecto de Project Lights Out, porque aparte, como ya sabes, o saben, cuando uno empieza algo, ya la gente se suscriben o te invitan a ser amigos en Facebook, porque yo, como ya ven, eso es de Facebook. Entonces, también con mi página personal, entonces yo tuve así miles de solicitudes. Y bueno, y con esas solicitudes también me enteré de más cosas, de teorías de conspiración, como dicen, ¿no? Como los chemtrails, control mental y toda la cosa. Entonces, ahí fue otra reprogramación, a ver, el mundo ya no está tan bonito como pinta, ¿no? Pasan cosas horribles que nos hacen daño, ¿no? Entonces, investigando de otros temas, abriendo varios canales en YouTube para hacer transmisiones en vivo, primero en inglés y luego ya en español. Entonces, con todo eso ya tuve también, bueno, un lavado de cerebro, así como ya sale del mundo cómodo y realmente aprende lo que está pasando aquí. Entonces, bueno, eso es toda una evolución, ¿no? Uno pasa por una evolución y avanza, y otros se quedan en su burbuja cómoda y siguen trabajando como esclavos hasta que se mueren, ¿no? Feliz, pero trabajando y acabándose, ¿no? Y yo sí quería investigar y he encontrado muchísimas cosas. Bueno, eso es del Project Lights Out, la parte que es parte del despertar, ¿no? Ahora vamos a ver qué pasa. Porque todo empezó en el año 1985, cuando fui la primera vez a México. Pero fui como, como puede decir, como de aventura más bien, ¿no? Entonces, yo tengo ya muchas cosas ya subido a mis propios canales, como uno que se llama Hans Erlers. Y fue el 11-11 de 1985 mi primer viaje al futuro. Ahorita no quiero hablar de todo lo que me ha pasado, porque sí sería ya el programa como de 3 horas, ¿no? Pero ahí empezó todo. Pueden revisar eso, ¿no? Ya después de muchos años me ha pasado este. Bueno, de hecho, esa persona resulta que soy yo. Pero ahí les comento. Yo, como hago programas en vivo, pues sí, tuve una serie con un parapsicólogo de Argentina, Jorge Alberto Sosa, y todo en vivo, transmitiendo, y no sé cuántas personas me han visto, los que estaban viendo y ven ahorita ese video y lo pueden comprobar que no fue inventado o editado, fue en vivo. Y entró una llamada, ¿no? O sea, lo quería cortar porque no entró así, tic, tic, ¿no? Así como duraba algo, y yo dije, no, mejor lo voy a colgar. Y de repente, ya cuando empezó a hablar ese ser, esa persona, me quedé, pero se me pararon los pelos. No tiene ni idea, ¿no? Y resultó que fue yo. Desde otra, no sé, dimensión, mundo paralelo o del futuro, lo que sea, dándome consejos para seguir luchando. Es que yo llegué a un punto que dije, ¿para qué? El mundo no me hace caso.
aunque estoy sacrificando tiempo de mi vida para hacer algo bueno para el planeta, estoy arriesgándome por lanzar la voz, porque mucha gente dice, no, yo mejor no digo nada para que no me regañen o lo que sea. Y yo sí, por el carácter que llevo de alemán. A lo mejor es pues, alemán, como ya tenemos un carácter más fuerte y vamos a decir las cosas, decimos las cosas como son, sin pensar en hacer un problema, ¿no? Es así como si tú tienes ahí un grano, o sea, oye, tú, ¿qué pasa con tu grano en la frente? Te ves horrible. Pero no es de mala onda, es así como ya quítatelo y todo, un consejo, ¿no? Pero mucha gente en México, si lo dices las cosas, te van a decir, no, ¿qué pasa contigo? ¿Por qué me lo dices? Etcétera, ¿no? Cállate, ¿no? Entonces, yo siempre soy una persona muy directa. Me he cerrado muchas puertas, obviamente, por ser activista. Yo luchaba también para ayudar a mis compañeros extras que reciben una miseria de pagos. Estuvo cerca por formar un sindicato para los extras, para los actores de ahí, pero los extras no. Pero igual, ya se me bajó el trabajo por eso, porque dicen, ya viene el grillero, ya mejor ni lo invitan porque va publicar el maltrato que estamos haciendo a los compañeros, ¿no? Entonces, había muy poca gente que realmente me apoyaban para formar el sindicato, pero también entre ellos, así como se fueron para atrás, así como, pero no me mencionas porque yo no quiero perder el trabajo, los llamados. Yo dije, mira, si yo solo hablo de todo eso, ya me van a decir, es el único loco, necesito un equipo firme, fuerte, que me apoye con esa lucha, ¿no? Y bueno, en pocas palabras, ya ni se hizo el sindicato. Y yo fui la persona que invertí, hasta pagué para hacer una consulta con un abogado, etcétera. Yo mismo pagué porque me han pagado un trabajo. Yo dije, ok, yo lo pago y nadie me apoyó con el pago. Entonces, así como al final yo siempre fui solo. Y ya llegué al momento que dije, ya no voy a poder hacer más. Es así como, me estoy acabando yo mismo, ya voy a dejar eso, me dedico mejor bueno, otra vez voy al cine, ¿no? Me divierto por lo menos. Y ya, bueno, recibiendo esa videollamada en el programa, ya me despertó otra vez mi otro yo. Me dijo, no, tienes que seguir y bla, 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 y no sé qué cosas, ¿no? Entonces, ahí sí agarré otra vez así como un reset, así como, no manches, no, vamos a seguir, es parte del baile, a sufrir, tienes que seguir adelante. Ok, después, ¿qué pasó? Ese otro ser se quería comunicarse otra vez y otra vez, ¿no? Entonces, tuvimos programas como, ustedes preguntan, nosotros contestamos. Ahí sí se metió, ese soy yo, y se metió el otro, ¿cómo se llama? Mi otro yo, pero no lo atendieron bien porque ese programa no lo hice yo. Bueno, yo subí nada más la parte donde pasó como nueva evidencia de mi otro yo, pero no lo dejaron hablar el otro yo, entonces ya no se hizo. ¿Qué más pasó? Tengo amistad con gente del norte, de México, que también, mi otro yo se comunicó con ellos para hacer fuerza. Entonces, el WhatsApp del futuro, increíble la historia. Son muchas cosas que mucha gente todavía no sabe. Es decir, la otra persona, mi otro yo, se comunica con otras personas también. Y luego me dicen, oye, hablé contigo. Yo dije, ¿cómo? No he usado el WhatsApp ahorita. Dice, no, apenas nos llegó el mensaje, etc. Y ya le hice la entrevista y ya explicaron la cosa. Increíble, ¿no? ¿Y qué más sigue? Ok, tenemos, bueno, aquí ya también me entrevistaron en otros canales de historias reales, por ejemplo. Esas fueron dos entrevistas, esta y esta. Creo que hubo una tercera, no lo encuentro ahorita, pero sí me han, me han entrevistado, ¿no? Entonces sí fue así como algo bastante bien, porque ya veo que sí todavía hay gente que cree en las cosas. Ok, tengo 8 minutos más para explicar lo más interesante aquí.
que realmente es que luego llegas al momento, como yo puse aquí, nuevamente lo enseño, o fue un hacker, ¿no? La llamada del futuro fue un hacker, porque llegué al momento que dije, a lo mejor alguien me hace una broma, se burla de mí, igual con el WhatsApp, a lo mejor a la otra persona que recibió, que no sé, así como yo perdí ese momento de pensar que a lo mejor es todo un chiste que me están queriendo lastimar y destruir o algo así. Entonces, como hasta la fecha, no he tenido así una conversación nueva así con mi otro yo, nada más en los sueños, ahí viajo mucho a situaciones que aquí todavía no han pasado. Es otro tema de hablar de sueños, ¿no? Pero bueno, entonces lo que yo he hecho, así como, por favor, dame una prueba. Yo quiero saber si realmente es la verdad lo que está pasando o por favor, dame una prueba. La prueba ha llegado. Y eso es algo, bueno, tenemos poco tiempo. Ya saben, yo ya me naturalicé, soy mexicano por naturalización. Y ya tengo hasta mi pasaporte mexicano. Y para ser mexicano, yo tuve que, ¿cómo se puede decir? Yo tuve que renunciar a la nacionalidad alemana. Es decir, aquí está mi pasaporte alemán y renuncio, ya nada más tengo una nacionalidad, que es la mexicana, al 100%. Tengo hasta mi credencial de elector y todo eso, ¿no? Sale muy bien todo. Entonces, de repente, bueno, en el primer hotel, cuando tuve 85, ¿cómo se llama? La primera confrontación con mi nuevo, bueno, con mi otro yo, el 85, en el mismo lugar, regresé para una fiesta de cumpleaños de un buen brother aquí, Enrique, y me subí arriba donde ya tomé esa foto y de repente me desmayé. Yo pensé, por borracho, porque ya sabemos las fiestas, luego uno toma y toda la cosa, y ya me desperté, ya fui a la casa después, todo normal. Y el otro día, yo tengo, bueno, siempre voy luego con mi cangurera, ya abrí la cangurera para ver que, bueno, celular, etcétera, para bajar los archivos a la computadora. ¿Y qué creen? Estaba eso dentro de esa cangurera. Y ese es un pasaporte originalísimo. ¿Y quién está acá? Soy yo. Y no tiene ningún así como estampillas ni nada. Es decir, es nuevecito. Y ese pasaporte fue el pasaporte que tuve en Alemania para, bueno, yo cuando vine a México tenía 28 años. Es decir, cuando tienes 18 años, te dan un pasaporte por 10 años, son de 10 años. Entonces, como ya quería emigrar a México, con 28 años de edad necesitaba un pasaporte nuevo y pues sí, me lo dieron, pero en algún momento ese pasaporte ya no lo encontraba, buscando como loco y a ver dónde está, ya voy a México y necesito mi pasaporte, ya no estaba. Ok, ¿qué hago? Bueno, voy a tramitar un nuevo para reemplazar ese pasaporte. Me lo dieron, obviamente, y ese era el pasaporte con que viajé a México, no ese. Eso ya en Alemania ya se fue. Entonces, bueno, la prueba aquí está. Desapareció en Alemania y está aquí en mi cangurera en Acapulco. Esa es la prueba. La prueba grande que sí existe algo de portales. Algo de, no sé,
Porque eso realmente, bueno, ahorita ya no está ni válido, ni lo puedo ni utilizar, es como ya, ¿para qué, no? Pero es algo personal que, bueno, yo no pedí el pasaporte, yo dije, dame una prueba. Porque cuando uno va a visitar otro país, está empacando, ya no, bueno, si aunque lo encontraba ese pasaporte, mejor lo quemo porque ya tengo uno válido. Imagínense yo viajando con dos pasaportes, como en México está lo de del semáforo rojo, saben, y luego empiezan a checar las cosas. Y yo, bueno, ya con eso ya hasta me llevan a la cárcel, ¿no? Así como uno no puede viajar con dos pasaportes, ¿no? Entonces, es que luego la gente dice, no, a lo mejor te la llevaste, etcétera, ¿no? No, ¿cómo creen? Y sobre todo con la mentalidad de alemán, que es muy correcto, etcétera. Entonces, lo que haría yo, como ya tuve mi reemplazo, el pasaporte con que realmente viajé, y ese ya no me sirve, ya ni lo llevo, ¿no? En dar caso que lo encontraba, ¿no? Y aquí está, realmente aquí está, porque no hay otra prueba más que me puede convencer que sí es real, porque eso es algo interno de mí mismo, porque yo no me lo llevé y mucho menos aparece en una cangurera. Entonces, bueno, esas son cosas que no mucha gente sabe. Si dudan de eso, lo pueden investigar. Podemos ir a hacer la, no sé, microscopio, a ver si es real el pasaporte o no. Yo no tengo para falsificar pasaportes. Es real, es realmente una prueba grandísima que sí existe. Y por eso sigo firme con mi proyecto, no solamente Project Lights Out, con esperando más instrucciones de mi otro yo, porque si van a pasar muchísimas cosas y nada más me falta más, no sé, más conversaciones con ese otro yo que tengo para saber qué hacer, cómo cambiar ciertas cosas. Ahorita todavía estoy como, no tengo instrucciones, no sé muchas cosas ni contestar, solamente sé que el futuro no pinta bien si yo me callo. Entonces, esa es mi aportación, ya vamos por los 30 minutos. Espero que todo esté muy bien. Y espero que no se aburrieron de mi vida, pero esas cosas no empezaron apenas. Ya tiene casi 40 años, digamos en el 25 cumplo 40 años con toda esta historia. Y pues sí, 85 cuando realmente empezó a cambiar algo en mi vida, ¿no? Ok, eso sería todo. Muchas gracias y estamos en comunicación. Y bueno, ya voy a terminar la grabación. Hasta la próxima. Buenas tardes, noches o buenos días.